Hola a todos, yo soy Mircha Cruz, este es otro video para el canal de Criptoman MX. Amigos, pues en esta ocasión, como ya hablamos la vez pasada, pues BitHero Coin ya está en masternodes.online. La verdad es que un gran logro, no nada más del equipo de BitHero Coin, sino toda la gente que ha creído en el proyecto. Y bueno, les quiero enseñar algo porque, miren, ha habido muchos comentarios de oye, ¿cómo puedo invertir si no tengo por Masternode completo? Como que quieren saber más detalles y la verdad es que creo que eso me ha faltado. No les he enseñado realmente pues los avances que hemos tenido en cuanto a la página y en cuanto pues ya al funcionamiento como tal de la moneda, y pues se los vamos a enseñar. Bueno, primero que nada, pues como saben, ya estamos en masternodes.online. Aquí está, aquí ya vemos, está por ejemplo el announcement, ese creo que no se los habíamos enseñado tampoco. El announcement es de Bitcoin Talk, pues es donde se pone toda la información de las criptomonedas. Como ven, aquí está ya muy detallado, está lo de los criptobilletes, las especificaciones, la preventa. Ahorita vamos a hablar de todo esto. Lo que quiero es que vean que ya está el Bitcoin Talk, ¿ok? Eso ya está. Ahora, además del Bitcoin Talk, ya también pueden ver, está el GitHub, que en el GitHub es directamente donde ustedes pueden descargar las wallets, donde pueden descargar, pues, ahora sí que el código. Aquí se ve cómo está, pues todo lo de la criptomoneda realmente, todos los datos, pues, de programación y demás. Acá los pueden ver ustedes, si le das clic en Releases. Aquí puedes ver las wallets. Como ven, pues estamos para todas las plataformas prácticamente, Windows, Mac y Linux. Entonces, pues eso es algo pues muy muy bueno. Entonces este es el GitHub. Está también pues el website. Bueno, está también el Discord. El Telegram ya lo conocen, el Discord. Que Telegram lo tenemos en inglés y español. Y en el Discord, como ven, aquí estamos en el Discord. Ustedes entran aquí en el Welcome. Están los anuncios que hemos puesto aquí nosotros, las guías para armar el Masternode, la preventa, el General Chat English. Y de hecho, nos han enlistado ya en algunos otros pues lugares que la verdad ni siquiera nos preguntaron, nos enlistaron. Dije, bueno, ok, no hay ningún problema. Mientras nos demos a conocer más, está bien. Tenemos, me parece, ya son 57 personas activas, 56 personas activas ahorita, y creo que son 93 inactivos. Entonces sí, como alrededor de 150 personas en el Discord. La verdad es que está bastante bien. Yo creo que ya está más, pues ya llegamos a los 160, había visto la otra vez. Pero bueno, pues les digo, es una de las cosas. Bueno, el Explorer, que el Explorer lo tenemos justamente acá. Aquí ustedes van a poder ver realmente pues en tiempo real los bloques, los masternodes que hay ahorita armados. Cabe aclarar que no son los vendidos, estos son los masternodes armados, que la gran mayoría son de nosotros mismos. O sea, el mismo equipo los tiene armados. Pues con la finalidad de que las ganancias sean un poco más equitativas para los que van comprando después. Por eso lo tenemos nosotros aquí armados. Pero bueno, como ven, pues aquí está el Explorer. La verdad es que me emociona mucho ver como que ya mi criptomoneda ya funcionando, la del equipo de BitHero Coin funcionando, está padrísimo. Y bueno, ahorita lo que les quiero enseñar principalmente pues es ya la página web. ¿Por qué? Porque miren, la BitHero Coin, como ustedes saben, a ver, ¿de qué trata BitHero Coin? Bien simple, la idea es donar es igual a invertir. Como tú sabes, cuando tú donas para alguna causa, pues realmente de alguna forma te causa una reducción de tu capital, ¿ok? Aquí con BitHero Coin la idea es que cuando haya algún acontecimiento, por ejemplo los huracanes que hemos visto, la idea es que nosotros, el equipo de BitHero Coin, ¿saben qué? Ponemos la equivalencia a lo mejor a un Bitcoin en BitHero Coin, la ponemos a la venta, ¿ok? Entonces nosotros recibimos un Bitcoin. Ese Bitcoin, el 80% va a ser lo que se haya recaudado, va a ser para ir a apoyar esa causa, y el 20% pues para gastos administrativos.
la gente, el donador, o en este caso que es lo mismo que un inversor, lo que va a tener son B-Hero Coins por haber donado o invertido. Y de esta forma pues va a poder armar sus masternodos, que sus masternodos le van a causar un ingreso pasivo solamente por haber donado o invertido. Que pues les digo, en el caso de B-Hero Coins pues es prácticamente lo mismo. Si imagínense ustedes, a lo mejor ustedes tienen una fundación, hagan de cuenta. Y sabes qué, pues yo soy una fundación, vivo de lo que la gente dona. Oye, imagínate que tú le propongas a tus donadores, posibles donadores, ¿saben qué? En vez de que me donen no solamente pues así normal, dónenme mediante B-Hero Coin, porque si ustedes lo hacen así, donadores, ustedes van a ganar por haberme donado. Imagínense eso. Si ustedes tienen una fundación o algo así, pues eso es lo que podemos hacer. Ahora, ese es el proyecto. Aquí, como ven, bueno, está en inglés la página, pero pues se puede traducir sin ningún problema con el navegador de Google. Le pongo traducir a español. Y aquí ya está traducido, como pueden ver, realmente es muy fácil con el navegador de Google. Y entonces, ser un héroe y unirse a nuestra preventa. Entonces, nuestros trabajos de Masternodo, obviamente, pues eso no es una traducción perfecta. Pero bueno, lo que quiero que vean es que para instalar un Masternodo tú necesitas 5000 monedas B-Hero Coin. Una BHN cuesta 0.005 BTC. Que eso, si lo ponemos aquí en el convertidor, es 0.00005, o sea, realmente es menos de un dólar un solo B-Hero Coin. Un masternodo completo vale 0.2 bitcoins, que son 1.307 dólares. $1,307 vale un masternodo completo, ¿ok? Ahora, hay gente que me dice, y sí, la verdad es que sí lo reconocimos, hay mucha gente que no tiene esos $1,300 para comprar un masternodo completo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, como ves aquí, los 10 primeros, dice modernos, pero es masternodos de BHN. Acuérdense que la traducción de Google pues es quien la hace en ese caso. Son 0.2 bitcoins cada uno. Llevamos 5 masternodos vendidos, de hecho ya son un poquito más. Los masternodos restantes son 45, pero miren, para los que no tienen tanta inversión, esto les va a gustar a ustedes. El paquete número 1 es de 500 B-Hero Coins. Ese cuesta 0.25 Bitcoins. Entonces, si yo le pongo aquí 0.25, ok. Lo mínimo son lo equivalente a $163. La verdad es que pues creo que no es una cantidad nada exorbitante. Y van a ver por qué es que sí les conviene. El otro, el paquete 2, es de 1000 BHN y es de 0.05 BTC, y 0.05 BTC son $326. Ese es el paquete 2. Y el paquete 3 es de 2000 BHN, que eso es igual a 0.1 bitcoins, ok. Ahora 0.1 bitcoins son $653. Ahora, ¿por qué es que yo voy a querer invertir en tu moneda, Mirsha? Bueno, primero pues porque la verdad es una causa, pues creo que vas a ayudar, vas a causar un buen impacto. Pero para los que también quieren saber, ahora sí que en cuanto a números, ¿por qué es que conviene? Pues muy sencillo. Aquí dice descarga el calculador de beneficios de Masternodo. Ese lo tenemos nosotros por acá. Y bueno, miren, este es el cálculo, esta es la calculadora o la tabla para poder ver cuánto es lo que tú puedes ganar al invertir en B-Hero Coin. Y se los voy a enseñar. Miren, en este momento, si nos vamos aquí al navegador, vemos que hay 27 masternodos activos. Entonces tú te vas a la calculadora, aquí está el link del Explorer, y aquí pones 27. ¿En qué bloque vamos ahorita? Y vamos en el 12.958. Entonces tú le vas a poner aquí 12.958. Y recuerden que dependiendo el bloque en el que esté, es las rewards que va a tener, ¿ok? Esto está hecho para que aguante hasta 82 años. Así está hecha mi moneda. Entonces, bueno, creo que siempre vamos a tener pues ganancias. Ahora bien, ahorita si estamos aquí, solito ya nos hace el cálculo de este lado. De hecho, aquí lo podemos ver nosotros. Miren, por ejemplo, estamos en este Inter. Realmente, B-Hero Coins diarias, estas son las que tú vas a tener.
Este dato difiere un poco del de Masternodes Online, pero no le hagan tanto caso al de Masternodes Online. Es más certero pues esta tabla porque pues la hicieron los creadores, nosotros. Entonces, ahorita más o menos esto es lo que tú recibes en B-Hero Coins. Es un aproximado, pero pues esto es lo que tú recibes diario en B-Hero Coins. Que tú, para esto está hecho a las personas que invirtieron un masternodo completo, compraron un masternodo completo. Entonces, realmente 5000 monedas, su ROI va a ser de 17.07 diario, 17.07, pero en monedas B-Hero Coin. Pero aún así creo que está muy muy bueno, está muy interesante. Ahora, el annual ROI pues es este, esto es en B-Hero Coin. Perdón, esto es en porcentaje. Imagínense ganar un 6000% al año. 6000% al año y un 17% diario. Sé que es exageradamente altísimo, yo lo sé. Pero recuerden que esto es en moneda B-Hero Coin. Cuando salga al mercado, se va a mover conforme el valor de B-Hero Coin. Si sube B-Hero Coin, híjole, pues estaría buenísimo. Lo normal, y soy muy honesto, en una criptomoneda lo normal es que cuando sale al mercado, pum, hay una subida y luego hay una bajada y luego se estabiliza. Cuando es un buen proyecto, cuando no es un buen proyecto y nada más es una pues moneda basura que no tiene ningún porqué, toda la gente se pone a vender y vender y vender porque no creen en el proyecto. Pues creo que el proyecto de nosotros, la verdad es que creo que es un buen proyecto, me parece desde mi punto de vista. Yo soy el creador, pero aún así creo que el hecho de estar ayudando y esto, y pues ya lo hemos visto, ahorita se lo vamos a enseñar, qué es lo que estamos apoyando nosotros. Aquí tú vas a poderle cambiar el precio de la B-Hero Coin. Ahorita pues este es el precio actual, este es el precio del Bitcoin ahorita, y aquí puedes tú poner el número de masternodos que tienes. Entonces vamos a suponer que nada más tienes un solo masternodo. Entonces tus ganancias, si esto se quedara fijo, quiero aclarar, si se quedara fijo, por tú comprar un masternodo, tú ganarías $275 diarios. Y eso es en el panorama que todo se queda a valor fijo, ¿ok? Pero es para que se den una idea. Tú, por haber invertido esos $1,300 aproximadamente, tú estarías ganando $275 diarios. La verdad es que es un ROI extraordinario, pero así es increíble. Repito, es en moneda B-Hero Coin, entonces esto no va a ser fijo para nada. Y entre más masternodos haya, la idea es que cuando lleguemos al masternodo 50, vamos a ponerlo fijo. Cuando lleguemos al masternodo 50 es cuando ya salimos al mercado, esa es como nuestra idea, a los exchanges. Entonces, bien, tú estarías ganando $148 diarios por haber invertido $1,300. Aún así es una inversión buenísima. Bueno, yo la veo por números, la veo muy muy buena. Esto es lo que tú ganarías al mes en dólares, y esto pues es al año. La verdad es que, o sea, si dices, wow, o sea, está increíble, dices, no, pues casi casi voy a invertir ya ahorita, ¿no? Pero, digo, yo sí lo haría por el proyecto y por los números, pero acuérdate, esto es monedas B-Hero Coins, ¿ok? Esto que se ve aquí y los cálculos así es en moneda B-Hero Coin, con un valor fijo del Bitcoin, con un valor fijo de la moneda B-Hero Coin. ¿Puede llegar a bajar la moneda? Sí. ¿Puede subir la moneda? Sí, también, ¿ok? Ah, se los quería enseñar pues para que vean ustedes por qué es que sí valdría la pena que inviertan en B-Hero Coin. Y cómo es que pueden invertir. A lo mejor no tienen lo suficiente para comprar un masternode completo, pero miren, por eso ya sacamos los paquetes. Lo voy a pasar a inglés para que se vea mejor la página, porque se ve un poco desordenada cuando la pasas a español con Google. Listo, ok. Entonces aquí pues miren, se ve el proyecto, el paso a paso, lo del proyecto, lo que ya les expliqué pues cómo es que funciona. Y pues esto no se los habíamos enseñado, ya tenemos white paper, tanto en inglés como en español. De hecho, si tú le das clic en Spanish, por ejemplo, te va a salir aquí el white paper y aquí está, ok. Ya con todos los detalles, aquí puedes ver el índice, introducción, operativa de trabajo de B-Hero Coin, que es Proof of Stake, especificaciones de la criptomoneda B-Hero Coin, preminado, qué es donar, contra qué es invertir, el objetivo de B-Hero Coin, estructura de minado y proyección de las ganancias, lo que se enseña ahorita, el roadmap, el primer criptobillete con realidad aumentada y la conclusión. Que bueno, nada, son una vista rápida aquí para que pues puedan ver. Está también la distribución del preminado por ahí un poquito más abajo. Aquí, mira, especificaciones de la criptomoneda B-Hero Coin, el preminado,
el pago, por ejemplo, esto lo quiero mencionar, el pago a los desarrolladores, fueron dos desarrolladores, se les dieron 500,000 Be Hero Coins, fondo reservado para apoyar a nuestros héroes, ese es de nosotros. Acuérdense que el preminado es de 1,250,000 y así es como se distribuyó, se está distribuyendo. Marketing, otros gastos de administrativos, ahora sí que la gente... Ah, bueno, eso es importante. Quien quiera Be Hero Coins gratis, también lo puede tener gratis, entre comillas, porque necesitan hacer trabajo. ¿Qué es trabajo? Pues ayudarnos a difundir más. Mañana, yo creo, vamos a tener ya listo el Bounty Program para la gente que quiera ganar Be Hero Coins gratis. Tienen que estar difundiendo en las redes sociales, en Discord, traer números de personas, hacer ciertas tareas para dar a conocer las Be Hero Coins. Esto es esta parte. Bueno, esto es lo del programa de recompensas. Preventa. En la preventa, pues es donde estamos poniendo las 250,000. Y pago fundadores, pues esto es de nosotros para tener una reserva. El total de premiada entonces es de 1,250,000. Y aquí lo podemos ver. ¿Okay? Aquí tenemos ya la gráfica. ¿Qué es donar contra qué es invertir? Pues toda la gente, pues anteriormente era diferente de donar a invertir. Con Be Hero Coin ya es exactamente lo mismo. Porque la gente no dona, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es lo que quería que vieran ustedes. Y bueno, ahora vámonos a... Seguimos bajando. Está en inglés y español, eso sí. Aquí está el video de presentación, que es un video 360, el que ya les había subido en este canal. El cripto billete. Bueno, esto la verdad es que está muy padre, porque miren, por ejemplo, yo le doy clic y este documento tú lo puedes bajar y lo puedes editar. La idea es que tú lo edites y que cambies esto, cambies este código QR por tu wallet de Be Hero Coin. Aquí pones tu código QR de la wallet de Be Hero Coin para que puedas aceptar pagos en criptomonedas. Y este billete, esto que ven aquí ven las instrucciones, tú solamente lo vas a cambiar primero esto y vas a cambiar la wallet que sale aquí por tus datos. Lo imprimes en una hoja de papel cualquiera y lo vas a escanear. Y ya con eso vas a poder ver tú en tiempo real, pues cuánto llevas tú de tu ganancia de tu master nodo. Nada más pones, te da acceso directo al Explorer aquí. Vas a tener, y ahí pones tu wallet y vas a ver cuánto estás ganando de tu master nodo. También vas a poder ver las noticias en vivo, pues en tiempo real, todo con realidad aumentada, una tecnología pues muy muy innovadora. La verdad es que está padrísimo y somos la primer criptomoneda en todo el mundo que sacó un billete con realidad aumentada. De físico en realidad aumentada no existe todavía algo así, nosotros lo creamos. Entonces, otra de las cosas que pues estamos haciendo diferente a las criptomonedas normales. Y bueno, estas son algunas de las cosas. Acuérdense, este fue cuando fuimos a lo del 19 de septiembre, el terremoto aquí de México, el aniversario del luctuoso de esa catástrofe. Y pues ayudamos, donamos ahí a las personas. Aquí fue cuando nos donamos, enlistamos en Masternodes Online. Y además estamos presentando también la nueva causa. Que, bueno, la causa que ya vamos a empezar a apoyar cuando ya estemos enlistados, que es en una comunidad pues de escasos recursos, esa es la palabra. La verdad es que viven en condiciones muy extremas. Ya fuimos a ayudarlos nosotros, pero todavía no los hemos podido donar como tal. La idea es que con Be Hero Coin les podamos donar. Les queremos hacer casas muy pequeñitas, móviles y así, pero pues mejores que las que están, porque son de cartón, donde están viviendo esas personas. Ahora, aquí tú puedes vivir, tú puedes, si tú quieres, tú conoces un héroe o alguna necesidad que sepas que necesita ayuda, aquí vas a poder subir tú esa información. Debes de poner un link de YouTube para que podamos ver ese video que hayas creado tú. Aquí las especificaciones y el roadmap. Wallets, aquí la guía de instalación del master nodo, aquí estoy yo, aquí mi socio Virgilio, la forma para contactarnos. Y bueno, si tú lo que quieres es ya comprar las Be Hero Coins, pues como les enseñé en la parte de hasta arriba, acá tú estás en Be Hero Coin, tú ves qué es lo que quieres comprar, das clic en Buy Now, y aquí en Buy Now, mira, aquí es muy sencillo realmente.
Como seguimos ahorita en los primeros masternodos, tú mira, tú nada más vas a poner aquí tu email. Pones tu email y pones qué es lo que vas a comprar. Si es un masternodo, dos masternodos, cuántos masternodos o un paquete. ¿Sabes qué? Quiero el paquete, paquete 2 de 1,000 monedas. Tú aquí escribes paquete 2 de 1,000 monedas. Y entonces tú debes de ya haber descargado tu wallet de BeHero Coin, que la descargas acá donde dice Wallets, acá, dependiendo si es Windows, Mac o Linux. Ahí la descargas y aquí vas a poner tu dirección de BeHero Coin. Y ya después lo que vas a hacer es que vas a mandar tus Bitcoins, o tú, bueno, hay muchas formas de pagar, puede ser Bitcoin, Ethereum, Litecoin, PayPal, Skrill, todo eso aceptamos. Entonces, en ese momento, ya que hayas hecho tu transacción de Bitcoin, por ejemplo, lo que haces a esta wallet que sale aquí, esta es la de Bitcoin, esta es de Ethereum y esta es de Litecoin, tú nos vas a pegar aquí, debe ser lo equivalente a 0.2 Bitcoin. De hecho, aquí, esto es si tú das clic acá, son convertidores para que sea lo equivalente a 0.2 Bitcoins. O lo mismo, lo que vayas a comprar, 0.25, 0.51. Y aquí nos vas a pegar la transacción cuando nos hiciste el pago. Aquí el Transaction ID, el Text ID. ¿Okay? Aquí lo vas a pegar para que nosotros sepamos que pues este email nos mandó y aquí ya nos pusiste tu wallet para que ahí te mandemos lo equivalente a las monedas que te correspondan, sean 5,000 porque compraste un masternodo completo, 500 porque fue un paquete de 0.25, 1,000, 2,000, ¿ok? Así es como se maneja pues, para poder comprar las BeHero Coin. Y pues ya lo vimos, ahora sí que realmente desde el punto de vista pues numérico, creo que está bastante, bastante interesante. Ahorita tenemos 27, entonces realmente tú vas a tener, estamos por este bloque, tú vas a ganar ahorita en este momento que estamos en el 12.958, es decir, estamos entre el 9.601 y el 38.400 en ese inter. Tú vas a estar ganando 853 monedas diarias, es decir, bueno, si compras un masternodo completo, es decir, que tiene un ROI de 17.07. Ok, ese va a ser tu ROI diario. Entonces, pues para formar, aunque tú puedas formar un segundo masternodo, pues es cuestión de tiempo. O sea, la verdad es que les conviene mucho ahorita poder invertir. Y algo muy importante, los que no tengan el capital suficiente para comprar un masternodo completo, pues ya vieron, tienen esos paquetes como de ayuda o paquetes de staking. Y si quieren, nosotros, BeHero Coin, así como todo empezó lo de los masternodos, porque yo empecé con los masternodos cooperativos, aquí también podemos hacer un masternodo cooperativo de misma criptomoneda. Ustedes me compran las BeHero Coins, ok, ¿sabes qué, Mircha? Pues en vez de que nos den de que nos manden las wallets, ¿sabes qué? Quiero que lo tengas tú para un masternodo. Lo podemos hacer así también. Ahí, en ese caso se cobraría un 10% pues por el gasto administrativo, 10% sobre las ganancias producidas del masternodo. Pues para nosotros, para el equipo de BeHero Coin. Pero pues la verdad es que okay, así sí también les puede convenir mucho porque van a ganar pues lo equivalente en porcentaje. O sea, estos porcentajes se les van a cumplir aunque no hayan comprado el masternodo completo. Ok, si tú compraste cierta cantidad de BeHero Coins, pues se te va a cumplir este porcentaje. 17% que estamos en este bloque ahorita, vas a tener esto. Entonces creo que les conviene también mucho por esa parte, también para los inversores pequeños que no pueden comprar el masternodo, el paquete de masternodo completo, ok. Y también los que sí tienen pues mucho capital y quieren el masternodo completo, igual lo pueden administrar ellos. Si gustan, también lo podemos administrar nosotros, lo mismo por un 10% de la misma criptomoneda. Entonces la verdad es un ganar para todos. Entonces pues eso era lo que les quería enseñar, amigos. La verdad es que estoy muy muy emocionado por esto. Pues BeHero Coin ya es una realidad, ya lo estamos viendo crecer poco a poco, es como un hijo para mí esto. Entonces pues ya les digo, creo que es una inversión que va a valer mucho la pena. Es de las, fíjense, es la única criptomoneda que tiene un criptobillete con realidad aumentada.
creo que también la única criptomoneda que tiene una evidencia física, bueno, una evidencia visual, por medio del, de para qué se usa, por medio de los videos con cámaras 360 o cámaras normales, pero que vamos a estar enseñando cómo es que se usa la criptomoneda. Yo hasta ahorita no conozco otra criptomoneda que haga algo así, igual debe de haber, pero no la ubico yo. Además, pues es una criptomoneda que está cambiando un concepto que tenía la humanidad pues desde siempre. O sea, muchas veces la ayuda es algo pues muy, ¿cómo decirlo? No sé si menospreciado, pero la gente a veces ya no quiere donar, ya no quiere ayudar porque siente que es una reducción de su capital. Y con BeHero Coin, donar es igual a invertir. Entonces tú, por apoyar a los necesitados, llámese un huracán, llámese un terremoto, llámese la comunidad que vamos a apoyar, todo eso, tú por haberlos apoyado vas a generar ingresos pasivos y buenos ingresos pasivos, como puedes ver ahí en los números. No tienes para un masternodo completo, aquí tenemos estos paquetes para ti y lo puedes enviar a un masternodo cooperativo. Ya les expliqué ahorita el proceso de cómo se hace. Pues muchas gracias por su atención, amigos. Hasta luego.